Oblivion. Vamos ya. Muy buenas a todos mis queridísimos suscriptores y suscriptoras. Estamos en Oblivion. ¿Vale? Os explico lo que he hecho. Literalmente porque yo literal conozco Oblivion porque obviamente yo juego a Skyrim y conocía Oblivion, ¿vale? Yo jugué hace años, o sea, literalmente cuando tenía un portátil de puta mierda que apenas tiraba bien Oblivion, pero lo suficiente para poder jugar decente, ¿no? Vale, pues yo ya sabía que más o menos el encierro era un tedioso, más tedioso que el puto Into Skyrim. Aunque el encierro Skyrim es bastante cómodo, algo en esto. Así que lo que he hecho ha sido hacerme las putas alcantarillas, han matado al rey y tal, y me he quedado aquí. ¿Dónde hay que ir ahora? Pues ni puta idea, no recuerdo ni siquiera ni cómo cojones se tiran las cosas del inventario. Así que... fijaos. Por lo pronto, aquí hay una ciudad. Y delante hay unas ruinas. Y la verdad me parecen interesantes, pero quiero ir a la ciudad primero. Porque como no sé tirar objetos, voy a venderlos y ya está. Y me saco al menos algo de dinero. Voy con una armadura bastante... iba a decir decente. Bueno, es decente de momento. Lo que sí que me gusta mucho más en Oblivion que en Skyrim es el tema del movimiento del personaje. Lo noto como más realista, más fluido, ¿sabes? No comparo con Skyrim. Eso sí, lo que no me gusta es tener que darle la E para saltar, pero bueno. No recuerdo ni por dónde coño se entraba. Me imagino que es un camino, ¿no? Sí. Por aquí. Me hace gracia porque corres y no gastas estamina, pero saltas y gastas casi todas las estaminas, ¿eh? O sea, gastas un montonazo de puta estamina. No tiene ningún sentido. Si me agacho, ¿se me recupera antes? No, no es como en Skyrim. También voy a iniciar serie de Ringworld, ¿vale? Ahora que puedo meterle mods, por fin. Me he metido un montón de mods medievales. Y pues bueno. He avanzado un poquito para que no se haga tedioso porque me estoy poniendo nervioso. Porque claro, como está todo en inglés, no entiendo ni mierda. Y claro, las mesas, las skins, mierdas nuevas. Tengo que ir aprendiendo algo, ¿sabes? Un poquito. Vale, esto es el símbolo del imperio, si no recuerdo. Es que también hace mucho juego Skyrim. Pero si no recuerdo mal, el dragón era el símbolo del imperio. Luego, los cazas de la tormenta tenían... no, me gusta tu casco. No me en el 1, o sea, mejor dicho, Skyrim, me gusta mucho más el tema de su armadura. Pero el casco de aquí está guay. Pero la armadura da puto asco, ¿verdad? También es que este es más antiguo que todo eso. ¿Tiene pinta de que esto es la zona de comercio? ¿Podría ser? Sí es, sí. Vale, pues... vamos a venir aquí. Hola, ¿qué tal? Uf, no, yo no tengo botas. Pero es que no sé coger objetos y moverlos. O sea... uff. Esto es lo que yo tengo. Excepto por las botas. Pergaminos de algo. ¿Os enfadéis mucho si subo arriba? No, ¿no? Me siguen los putos. I'm vale, Renard. Tú eres el de las armaduras pesadas. Eso lo tengo clarísimo. You want light armor? Pa! Why wear fluffy flutter when you can wear real armor? But if you must have light armor, talk to Morrow Rufus, idiot. Anyone? So. ¿Esto qué mierda es? Na na na, quita, quita. No, no, quita, quita. No me interesa. Esto es. Have a look at my wares. Esto es comercial. I'm sure there's something to suit you. Esto es lo que él tiene para darme. Pero yo quiero deshacerme de cosas, así que toma el bastón del chamán de los trasgos para ti. Dame tu puto dinero. An excellent bargain. El garrote para ti. El hacha oxidada esta también. Lo que no sé es el daño, me imagino que es esto, ¿no? Seguramente. O esto. Da igual, el mazo es peor que la. O sea, la hacha era peor. Voy a vender el escudo que tengo puesto. An excellent bargain. Este. ¿Qué más? Los cráneos, todo para ti. El hueso, todo para ti.
El rubí me lo quedo. Tú. Si es que la verdad comprarte no me renta, lo que yo quiero es robarte. Thank you. Yo creo que quiero robarte. Pero hasta que no sepa cómo coño se mueven las cosas, está el tema complicado. O sea, si le doy a la R, mantenido, vale. Que hay cosas que no podía vender. Esto no me lo puedo quedar. Esto, hay cosas que... ¡Es que no sé tirar cosas, coño! No sé tirar cosas, tío. Si alguno de mis suscriptores que vea este vídeo, que no sea suscriptor, pero haya jugado Oblivion recientemente o se acuerde de algo, por favor que me escriba. Brax, los objetos se tiran haciendo tal, ¿sabes? Porque la verdad me harías un favor enorme. Esto no es robar, ¿no? Si lo piensas. Bueno, pues ya tengo zapatos. Una basura de zapatos, pero... Tienda de armas y tienda de hechizos, supongo que es eso. Y yo tengo que ir hacia allá, ¿no? Pues para allá voy. Hola, ¿qué tal? Me hace gracia el personaje con... Pero bueno. Vamos allá. Espero que no tenga que ir muy lejos. Goodbye. Hi there. How goes it? Bien, bien. Number Broad, no sé qué, una tienda de hechicería, me imagino. Bien, bien. What's the news from the other parts? I heard there were some goblins around here recently. What is it, citizen? ¿No habrá por casualidad de español? Sensibilidad del ratón, no me interesa. Pues nada. Otra tienda. Los Altmer. Altmer. ¿Qué cojones eran los Altmer, tío? A ver, yo escucho Altmer y me suena a la raza de los enanos que fue atacada por los elfos. Altos elfos, creo que fue. Y se convirtieron en Dwemers, no en Almers, así que no sé qué coño es un Almer. Un dragón, ¿cómo? A ver, aquí en teoría no somos el Dovahkiin, ¿no? O sea, el Dovahkiin solo somos en Skyrim. En Oblivion no somos el Dovahkiin. En Oblivion somos un pavo normal. Hola, ¿qué tal? Iba a decir, y puedo intentar cargarme a este, a ese cabrón y tal, pero creo que por mi salud mejor, porque no creo que pueda matar. Vale, aquí se compran caballos, ¿no? También puedo robarlos. Como con Skyrim, o sea, el que compre el caballo es que no es muy listo. ¿Por qué puedes hacer esto? Ahora ya está, tengo caballo, que os follen. ¿Pero qué mierda de conducción de caballos es esta? No me jodas. Se salta con la... ¿Eso lo llamas saltar, caballo de los cojones? Madre mía, tío. Ha envejecido bastante bien el Oblivion, en mi opinión. En unos aspectos me gusta mucho más Oblivion y en otros aspectos me gusta mucho más Skyrim. Pero ya es dependiendo de gustos. ¿Has encontrado huelle? No sé de huelle, ¿qué pasa? No puedo sacar armas en el caballo. No me jodas. Eso no me gusta, ¿eh? Eso a mí no me gusta. Yo necesito meter hostias a caballo. Me gusta mucho. Y porque no existen las latas. Al menos en el canal aquí creo que tampoco. A ver, ¿para dónde tengo que ir? ¿La torre esta o dónde? A ver. Un momentito, chicos. Aquí.
quizás. Aquí, aquí, aquí. Vale, el sendero de aquí abajo. O sea, ese. Pero me hace gracia una cosa. No. No han llamado a los guardias, no me ha bajado la moral ni nada, ¿no? He robado el caballo y no ha pasado nada. ¿Por aquí? No, por aquí. Yo recordaba que si robabas y tal, sí que te salía. Eso sí, no me salía a robar en el caballo. O sea, literal, y pasta para comprar uno no tengo. Eso lo tengo clarísimo. Ya que estoy por aquí, voy a mirar las cosas estas, ¿sabes? No sé qué tengo que introducirme para abajo. Ahora es cuando es la luz de Meridia, ¿te acuerdas? ¿Te imaginas? No creo. No, Oblivion creo que no estaba. No sé, ahorita está. ¿Esto qué mierda es? Extrae la potencia del pozo. Continuar. Vale. Y... ¡Eh, que se me escapa! El hijo puta del caballo vuelve. Ven aquí, anda. Que eres mío hasta que me aburra de ti. Bueno, hasta que me dejes de ser útil. Yo diría que es por aquí. Ay, perdón. Sí, por aquí. Por el camino este. Este, ¿no? Creo que este es otro. A ver, yo ahí veo un camino. Y ahora se supone que estoy en medio. O sea, si yo ahora miro para allá. Vale, me he pasado de puto largo. Bueno, pues nada, hacemos magia. Por el medio del bosque. Has encontrado el fuerte imperial. Oh, qué guay. Lo que yo no sé es si lo que me ha dado es un bufo. Y si es un bufo, no sé de qué es. Pero yo he cogido eso y me lo quedo. No sé para qué es ni... ¡Anda, una rata! Interesante. No sé qué hacen aquí, una rata. Mejor es aquí una rata. Detrás se me queda. Perdona, ¿fuerte condón o fuerte coldón? Cold cold. ¿Qué mierda es esa cosa que está ahí volando? No sé, no sé. Tengo pociones y tal, pero no quiero pegarla con bichos, que no es lo que son de momento. Sobre todo porque no... A la hora de la hora de pegar, tal. Tengo que bajarme del caballo y mientras bajo me van a dar un par de hostias. Y no me interesa. A ver, yo mientras tengo que ir para donde tengo que ir, voy a ir descubriendo sitios. Has encontrado Lindalgo. Vale, esto es una mazmorra o alguna mierda así, ¿no? Por ahí no. Por ahí tampoco. Recto. ¿Qué tal? ¿Tú que eres zorro, lobo, coyote, qué mierda? Bueno, que te dé por el culo. Tengo que... Hasta luego, crack. Aquí me pregunto qué secretos y mierdas habrá. Caballo salta de una forma, tío, que creo que está un pobre animal. También me pregunto, aquí creo que también habían compañeros como en Skyrim, si no me equivoco. No me acuerdo bien, pero si hay, me quiero saber dónde está el primero para ir a por él. No, no por otra cosa, para que me defienda las espaldas. Y sobre todo porque para farmear niveles de experiencia con esos cabrones, bueno, siempre ha sido genial. También son una muy buena mochila. Hay un huerto. Está ahí arriba, ¿no? Sí. Ahí, justamente. El edificio este que parece una iglesia. Madre. Bueno, caballo, si quieres ya te puedes ir pirando. Yo creo que tengo que entrar aquí. Ah, pues no. Por aquí. Sea lo que sea esto. Casa de Weiner. Joder, he tenido que irme a la casa de alguien, tío, que está tomado por el culo. No podía vivir más cerca. Coño, eres un calvo. Can I help you? He's upstairs. Go ahead. Estoy tentado a meterle un par de mazazos y matarlo. Solo por calvo. ¿Eres tu Weiner o como hey. Coño? Welcome. The
things go from bad to worse nowadays. Priests murdered on the chapel altar. Oh, yes, he'll be in the priory. Like... we... Bueno, que te den por el culo. Bye. Me piro, al otro lado. Que es donde está el tío, este que busco. Oh. Tú. Payaso. I'm Brother Joffrey. What do you want? Te he comprado el amuleto de los reyes. El emperador me envía en tu busca. Emperor Uriel, do you know something about his death? ¿Y tú cómo sabes que está muerto? Yo estaba allí. You'd better explain yourself now. Me dio el amuleto. You brought me the amulet of kings? This cannot be. Let me see it. By the Nine, this is the amulet of kings. Who are you? How did you get this? What do you know of the Emperor's death? Repite las últimas palabras del emperador. As unlikely as your story sounds, I believe you. Only the strange destiny of Uriel Septim could have brought you to me carrying the Amulet of Kings. The Prince of Destruction he referred to is none other than Maerûn's Dagon, one of the lords of the demonic world of Oblivion. The Emperor's words, "Close shut the jaws of Oblivion," certainly suggest that he perceived some threat from Oblivion. But all the scholars agree that the mortal world is protected from the Daedra of Oblivion by magical barriers. Los Daedra. ¿Cómo puede amenazarnos Oblivion? I'm not sure. Only the Emperors truly understand the meaning behind the rituals of coronation. The Amulet of Kings is ancient. Saint Alicia herself received it from the gods. It is a holy relic of great power. When an emperor is crowned, he uses the amulet to light the dragon fires at the Temple of the One in the Imperial City. With the emperor dead and no new heir crowned, the dragon fires in the temple will be dark for the first time in centuries. It may be that the dragon fires protected us from a threat that only the emperor was aware of. I am one of the few who know of his existence. Many years ago, I served as captain of Uriel's bodyguards, the Blades. One night, Uriel called me into his private chambers. A baby boy lay sleeping in a basket. Uriel told me to deliver him somewhere safe. He never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. From time to time, he would ask about the child's progress. Now, it seems that this illegitimate son is the heir to the Septim throne, if he yet lives. His name is Martin. He serves Akatosh in the chapel in the city of Kvatch, south of here. You must go to Kvatch and find him at once. If the enemy is aware of his existence, as seems likely, he is in terrible danger. And please, let me know if there's anything you need. My resources here are limited, but I will help in any way I can. Mira, lo es que lo veo, está ahí, pero no lo puedo coger. Es como si... Podría seguir contándote cosas, pero... Es que no time. Estoy muy tentado a mataros a todos, tío. Así que creo que mejor me voy de aquí, antes de que cometa uno haga una masacre. De dos calvos. Tú, gilipollas, ¿quién eres? Ven aquí. Hello there. I'm the shepherd here. Aranor's the name. ¿Y ahora dónde coño ha de ir? Bye. Hacia allá. ¡Hijo puta! ¡Está a tomar por culo! Ah, pero puedo viajar. ¿Y por qué tengo desbloqueado eso si no estaba ahí? ¿O si está? No, yo aquí no estaba, ¿no? ¿Qué coño? Yo aquí no había estado. Come on, run while there's still time. The guard still holds the road, but it's only a matter of time before they're overwhelmed. God's blood. You don't know, do you? Deidre overran Kvatch last night. There were glowing. There was a huge creature. Something out of a nightmare came right over the walls, blasting fire. It's the smell. Eso me la suda. Smoke and fire. And something worse.
in the ruins. God. ¿Era Boldon el pavo? What do you want? Late at night, while we were all asleep, the door... If you mean the priest, I don't think he made it out of the city. But you'll find him at the barricade at the top of the road. He's still trying to hold what's left of the... Gavach is finished. There's nothing left. Entonces tengo que subir allá arriba. ¿Tenéis un caballero para robaroslo? No, por nada. Tengo que ir aquí. Tú no eres, creo. Espero que no, porque luego tendría que volver a bajar la montañita de los cojones. Yo espero que se esté viendo bien, porque le he subido la resolución a propósito al OBS, que mira, me ha dejado por fin. Y en vez de a 360 o 350, debería verse mucho mejor, O sea, la calidad del vídeo debería verse mucho, mucho mejor. Y si no, sois putos. Esto tiene pinta de estar bien jodido y lleno de mierdas. Así que vamos a sacar la maza ya. Bueno, aún no, porque no he visto nada. Vale, me imagino que estos son los que van a descender. ¡Su puta madre! ¡Una puerta a los biblion! Es la primera vez que la veo así, tío. ¿Tú qué haces con la espada? Hostia, que vienen, Voy, ¿Puedo pasar a subir por aquí? Joder, puta, no me quemes, me cago en tus muertos. No, cabrón. Está vacío. Cerdo. Si te mueres, te robo la armadura. Que te quede claro. La flecha me la quedo. Voy a probar una cosa, no creo que pase, pero... ¡Estoy en Oblivion! ¡Estoy en Oblivion, cabrón! Oye, un tío muerto. Una espada a dos manos, me imagino, ¿no? Me disparan mierdas. Mira, estoy en puto Oblivion, tío. No, espera, esto no es Oblivion. Sí. ¿Sí, no? Sí, creo, ¿no? A ver, a mí me sale que sigo aquí, pero claro, yo creo que estoy dentro de Oblivion ya. A ver... ¡Os reviento! La, la, la. A ver, son bastante fuertes. Es que me imagino que esta es una misión para niveles un poquito más avanzados. Y yo con mis santos cojones, una armadura de mierda y un nivel de puta mierda también, estoy metido en una zona que no debería pasar. Pero bueno. ¡Toma, cabrón! Esa por si acaso. Thank the Nine. I never thought I'd see another friendly face. The others... taken. They were... Si vamos los dos, lo lograremos. Si voy yo solo, moriré entre terrible sufrimiento y no atravesaré la primera vuelta. Cuestión, ¿para dónde cojones tengo que... están tus amigos? A ver, ha dicho la torre, así que las torres están allá. Luego hay otra aquí. Pero hay una puerta. No tiene pinta de que sea. Hostia, un pavo quemándose. Hola, ¿tienes cosas? No. Bueno, pues... no sé. Voy a explorar un poquito Oblivion. Aunque esto no tiene que ser Oblivion ni de coña. O sea, he atravesado el portal de Oblivion. Pero... A ver, esto no puede ser Oblivion ni de coña. No creo. Desde el otro lado. ¿Y cómo coño lo abro yo desde el otro lado? Bicho de mierda. ¿Y todo tiene que lanzar fuego? Me cago en Dios. Hijo de... Chúfale una hostia, ¿no? Muérete, cabronazo. Si toco la lava me quitará mucha vida. Podría comprobarlo. Pero... Venga, voy a comprobarlo. ¡Ay, hijo de puta!
Sí que me quita vida, sí. No vuelvo a tocar lava. Ahora sé que quita mucha vida. No voy a volver a intentarlo. Joder. No, claro, es que ahora no tengo escudo. A ver, bueno, escudo tengo. Lo que no tengo es arma a una mano. Eso es un problema. Porque para evitar algo de daño mágico, tío. ¿Eso qué cojones es? ¿Una planta o qué? ¿Qué eres? ¡Me hace mierda! Verás que. Venga, sigamos. Vale, compañero, tú te revientas a ese y yo te miro. Y es que a mí me hace mucho daño. ¿Dónde estás? Tú, cabrón, pero vete a pegarte. Hola, ¿qué tal? Ahí, muy bien. Y le atraviesa, ¿no? Lo que me gusta de Oblivion, tío, es que es todo mucho más rol, ¿sabes? O sea, para... ¡Ah, su puta madre, que me ha pegado una planta! ¿Con tus muertos la planta de mierda? ¿Dónde está el gilipollas que tiramos? Espérate que suba, que te vas a caer. Tú espera que suba. Cuando sepa cómo subir. Bueno, que tengo por culo. Venga. Te odio mucho. Me mata, hijo de chingada madre. Sí, quiero usar veneno. ¡Envenénate, puerco! ¡Ah! ¿Eso qué es? Explota. ¿Eso qué es? Vale, ahora sé que eso explota. Y ahora sé que se va a romperme el culo. Vale, y con la R. Primera y chingada madre. Turno respeto. No tengo magias, por casualidad. Pues... me imagino que la magia es aquí. Bola de fuego, invocar un esqueleto. Me interesa. Cabrón. Bueno, claro, porque es que tengo la de esto. Eres un puto. A ver, el escudo está equipado. Sí, el escudo está equipado. Invoca un esqueleto. Pero ¿cómo coño lo invoco? O sea, no me sale el hechizo en la mano, tío. O sea, no muerto. Sí, pero si no me dices cómo, me quedo. Pie de dragón. No gasta maná. Se mola. Que no sé lanzar hechizos, hijo puta. ¿Qué mierda? Que se me ha abierto Steam. Que se me ha abierto el Steam y todo. Porque no sé ni a qué le estoy dando. ¿Tú qué haces ahí, cabrón? Que vienen a pegarme. Defiéndeme. Hostia, que envenena esto, no. Ah, tonto, mira, puedo saltar y evito tus llamadas. Te pone el culo. Toma, me equipo el arco. Algo es algo, te vas a cagar. Poción de salud. No tengo poción de salud. Pues me voy a la mierda. No me queda otra. I'm just holding up, you pathetic worm.
flecha. Ah, tonto, te ha pegado la flecha. Toma, cabrón. Ah, tonto. ¡Puta! No esquives, que tengo pocas. ¿Qué es eso? ¿Pero cuántas hace falta para matar a este cabrón? Tío, me he gastado 30. ¿Tú te has muerto? Pues permíteme que te robe esto. Te robe esto, esto, esto. Y te paso tu poción. ¿Qué te parece? Es una buena jugada, ¿eh? Cerdo. Toma, coraza. Que encima tiene un lobo. Coraza ya para pa el resto del juego, chicos. Para el resto de la serie. Ya tenemos armadura. También me ha dado sus botas, ¿no? A ver, más. También me ha dado su espada, creo. O la espada no la ha cogido. No, no la ha cogido. Ahora sí. Hay que ser parguera para que te mate una planta, tío. Ah, tonto, no me da. ¿Te quieres venir de una puta vez? En Skyrim te habrías muerto con 5 flechazos en la boca, no me jodas. ¿Qué te cuesta morirte? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Déjame subir. Déjame subir, juego, déjame subir. Tengo que cargarme a este cabrón, pero quiero recuperar mis flechas. No me toque los huevos. No voy a dejar que ese muerto de hambre se quede con mis flechas. ¡Dame mis flechas! Ahora que lo pienso, si el otro está muerto, yo no necesito estar por aquí, ¿no? Además de que esta zona es demasiado fuerte para mí, me pido. He conseguido una armadura nueva, armamento bastante fuerte, tal, me pido. Que os den por culo a todos. Yo os deseo feliz, ¿cómo estoy? Venga, hasta luego, gracias. Yo aquí no vuelvo hasta dentro de bastante tiempo, así que hasta luego. De verdad que es una lástima que hayas muerto, ¿eh? Nada, me da una pena. El escudo. Planta te mata. A este la mata una planta, tío. Y hay que ser para que pero bueno. Aquí hay que venir con mucha más nivel, bastante más vida y bastantes pociones de curación sobre todo. Y muchas flechas. Por cierto, a todo esto, ¿mis flechas de qué son? Flechas de hierro y luego está la flecha de acero. Creo que es mejor, tiene pinta. Pues si aquí también se puede minar, pues me buscaré cómo conseguir un pico. Me iré a una mina y extraeré torrado. Luego buscaré un hacha, cogeré madera y me pondré a hacer flechas como un enfermo mental y ya está. Una cosa que espero yo es que este no fuera el heredero, porque entonces el heredero va a matar. Yo me piro ya de aquí, que le den a todos por el culo. He conseguido una armadura nueva bastante buena, tal. Pero hasta luego, crack. Oye, gracias, te ha costado. Hola, ¿qué tal, gente? Aquí no viene una persona. Ah, sí, mira, la persona también. Uno, no, son tres. ¿Qué
casco más bonito tenéis vosotros. El otro no tenía casco, ¿sabes? It's the smell, really. Smoke and fire. Until you find a way to close that Oblivion gate, there's nothing I can do but try to hold our position here as long as I can. My home! My goddamn home in flames! It kills me that I can't get in there and do something! We couldn't have been any less prepared for this. Seems like they came out of nowhere. There were just so many of them. If only I had a way to strike back at the enemy. But we can't leave the barricade until that Oblivion gate is closed. You mean the priest? Last I saw him, he was leading a group towards the Chapel of Akatosh. If he's lucky, he's trapped in there with the rest of them, at least safe for the moment. If he's not... good luck. It's a brave thing. ¿Y hasta dónde coño está? Porque el mapa no me lo dice. Oblivion como que es muy pequeño, ¿no? O al menos me da a mí la impresión. Comparado con Skyrim es bastante pequeño Oblivion, tío. ¿Por qué no puedo hacer el mapa más grande? Me cago en la leche. Esto... por aquí es donde empezaba el juego, ¿no? En teoría. Ok. Puerta extraña. Castillo Bravi. Castillo... estamos Bravi Ronald. Sí, aquí es donde empieza el juego. Pero aquí en Puerta Extraña no había estado. Luego vine por aquí. Tal, ¿no? Sí, pero aquí hay cosas que no me salen que había descubierto. O yo había estado... o yo estaba... no, aquí no había estado. Sí. ¿Esto qué es? Sí, no, aquí es donde yo había estado, que luego vine por aquí. Este es donde ya estaba, por eso está esto aquí. A ver, ¿qué coño es esto? No he encontrado este lugar aún, pero bien que me lo muestras en el mapa, ¿eh, cerdo? Igual que la ciudad esta. Que si quiero puedo viajar, y eso que no la he descubierto, o sea, no me jodas. ¿Qué es esto, un bastión? ¿Fortaleza o algo así? Una fortaleza. Tiene pinta. Este lugar es mucho más bonito ya. Bueno, me voy a robar un campo. Negro, negro. Pues te ha tocado. ¿Pimiento se llamaba el puto caballo? Me lo pareció. Qué broma, qué broma. No, shh, shh, quita, quita. Quita, vieja. Vieja. ¡Stop! You violated the law. Se... ir a la cárcel, va. Pero no me quites mi armadura, que la he robado limpiamente de un cadáver, de un pavo muerto. Así que no me toquen los huevos. Pero si yo no sé cómo funciona esto. Pues yo quería escaparme y liar la parda, pero bueno. Hijo puta, me lo han reducido todo. He cumplido mi condena, pero me habéis dado mis cosas, ¿no? Sí, sí, tengo todo. Flechas, por aquí también. Mi armadura. Creo que voy a ir sin el casco, tío. Nada, con el casco. ¿Qué cojones? Vale, ya está. Aquí ahora, ahora queda que... uf, es que estoy dentro de una ciudad. Ponerme a matar... no es una opción rentable. Voy a guardar antes que nada. Sí. Sobre todo porque quiero salir de un momento al juego
y ver cuánto tiempo llevo grabando. Casi, pues más de media hora. Pues voy a ir cerrando ya, porque tengo cosas que hacer. Así que un saludito, de aquí despido el primer episodio, ¿vale, chicos? Y más tarde, o bueno, mañana no, porque mañana trabajo todo el día. Pero si no es más tarde, después mañana, el sábado, ya traeré Ringworld. Y un nuevo episodio 2 de Oblivion, ¿vale? Un saludito y me despido. Adiós.